Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con la escudería Racing Point, porque Racing Point va a pasar a ser Aston Martin F1 a partir del año 2021, es decir, el próximo año. Y bueno, como sabemos, Lawrence Stroll eh, compra la mayor parte de la compañía británica. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, desde hace unas semanas era un rumor a voces, pero las negociaciones de Lawrence Stroll con Aston Martin no eran nada, nada, no eran nada de secretos. El actual dueño de la escudería Racing Point ha llegado a un acuerdo para comprar parte de la compañía inglesa Aston Martin, y bueno, que además estaba en horas bajas. Bueno, todo, todo esto tendrá un desenlace final en la Fórmula 1. Bueno, el consorcio de Lawrence Stroll ha terminado, terminó pagando algo más de 200 millones de euros por una gran parte, por una gran parte de Aston Martin. De esta forma, el inversionista canadiense pasa a formar parte de la junta como presidente ejecutivo en una, con una participación de, eh, del 16,7%. A su vez, se, se confirmó que eh, la escudería Racing Point eh, se va la escudería Racing Point, se convertirá en el equipo oficial de la marca Aston Martin en la Fórmula 1 para la próxima temporada, es decir, 2021. Bueno, este, mov este movimiento ha llegado tras una caída del fabricante británico que, desde que cotizó en la bolsa valores de Londres en 2018, bueno, Lorenz Stroll ha aprovechado el bajo momento por el que estaba pasando Aston Martin y se ha hecho con sus servicios, además. Desde que se confirmó el acuerdo, el fabricante ha subido un 21% en la bolsa. Bueno, de la misma manera que Aston Martin va a pasar a, ser racing, va a, pasar a racing Point, la, la compañía automotriz británica dejará de ser uno de los patrocinadores principales de Red Bull Racing. Recordemos que el, el acuerdo entre la escudería austriaca y la compañía Aston Martin va a terminar a finales de este año, 2020. Un contrato que ha estado por unos 20 millones de euros al equipo, equipo de las bebidas energizantes en los últimos años de sucesión. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.